integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, por tercer día consecutivo, se manifestaron en contra de la reforma educativa, esta ocasión frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, SEP. Cabe mencionar que los protestantes tienen bloqueada la Avenida Congreso de la Unión debido al plantón que mantienen a las afueras de la Cámara de Diputados. Hacienda no pagará el seguro de los niníes. Por esta protesta se encuentra afectada la circulación en el cruce de República de Brasil y Luis González Obregón. Autoridades recomiendan tomar precauciones y las siguientes vías alternas: Eje Central, José María Isasaga, Eje 1 Oriente y Eje 1 Norte. Suspende servicio de Metrobús en tres estaciones por manifestantes debido a la presencia de un grupo de manifestantes. Se suspendió temporalmente el servicio en las estaciones Pino Suárez, Las Cruces y Circunvalación de la Línea 4, ruta al sur del Metrobús. El sistema de transporte advirtió a sus usuarios a través de su cuenta de Twitter @metrobusdmx por presencia de manifestantes sin servicios estaciones Pino Suárez, Las Cruces y Circunvalación. Tome previsiones. En la misma red, el Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana publicó en su cuenta de Twitter @ovialcdmx que manifestantes mantienen el bloqueo en Avenida Congreso de la Unión a la altura de Sidar y Rovirosa. El organismo capitalino recomendó a los automovilistas utilizar como alternativas viales Eje 1 Oriente, Circunvalación, Fray Servando, Teresa de Mier, Calzada Ignacio Zaragoza. Ingeniero Eduardo Molina y héroe de Nacosari. Con información de Notimex.